Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este 11 de abril del 2021, segundo domingo de Pascua. A este domingo, segundo domingo de Pascua, lo conocemos también como el Domingo de la Divina Misericordia. Recordamos al Señor resucitado, lleno de amor y de misericordia para con toda la humanidad. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Quiero antes hacer un breve comentario a la primera lectura de este Domingo de la Divina Misericordia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, el capítulo 4, versículos 32 al 35. San Lucas nos presenta una fotografía de cómo vivía la comunidad primitiva, el testimonio que daban, porque nos dice que compartían sus bienes. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Ninguno pasaba necesidad. Este testimonio es fundamental. El mundo creerá en el resucitado y en sus discípulos y discípulas, no tanto, aunque la palabra también es importante, la predicación de la palabra, por supuesto, no le estoy restando méritos, ni la dinámica que trae la predicación viva de la palabra, pero también el testimonio. La palabra, la predicación, va acompañada del testimonio, como la comunidad primitiva testimonia con su vida, compartían todo, nada
era privado, todo lo compartían, nadie pasaba necesidad. Y los que no eran cristianos se maravillaban de este testimonio y hasta decían: miren cómo se aman los cristianos. Ahora sí, hermanos y hermanas, el Evangelio de San Juan. El Señor llega con el saludo de la paz. Donde está el Señor, está la paz. La paz que brota desde el corazón y la conciencia. Cuando empezamos a vivir no solamente de justicia, de leyes, sino empezamos a vivir desde el amor fraterno, desde la solidaridad, desde el compartir. Ahí está la paz anidada en el corazón de hombres y mujeres. La paz con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Jesús envía a la comunidad. Por eso la primera lectura conecta con el Evangelio directamente. Jesús envía a los discípulos a comunicar esta paz. ¿Cuál paz? La paz del compartir. La paz que se comunica cuando los cristianos construimos la fraternidad del reino. Cuando los cristianos católicos y todos los hombres y mujeres del mundo, desde la experiencia del resucitado, siembran la semilla del amor y de la paz. Enseguida viene la escena con Tomás. Esta escena, compuesta por San Juan y que refleja las dificultades que tenía la comunidad primitiva de la segunda generación a la que pertenece el Evangelio de San Juan y la comunidad de San Juan, refleja el sentido del conocimiento a través de la fe. Tomás refleja a aquellos intelectuales, aquellos filósofos, aquellos científicos, aquellos que creen que el conocimiento intelectual lo es todo. Si no compruebo, si no palpo, si no veo, si no toco, como si toda la vida, toda la realidad humana tuviera que entrar al cerebro humano. No. Hay realidades que se conocen desde el corazón. El amor no entra en la cabeza, el amor entra al corazón. Toca los sentimientos, toca los mejores valores de la persona. La fe revela, la fe nos acerca a las experiencias de Dios más profundas. Por eso, al final del Evangelio, se define esta escena con Tomás. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El final del Evangelio nos invita a la fe, para que crean en Él. Aquí no entra la razón, aquí entra el corazón que se abre y vivencia profundamente la presencia del resucitado, su fuerza, su amor, su cercanía a nuestra historia y a nuestra vida. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.